Hace pocos días, luego de que el distrito advirtiera el incremento en los costos que ha generado la construcción del deprimido de la calle 94 con NQS, el director del IDU anunció la posibilidad de cobrar una nueva fase del impuesto de valorización en una zona del norte de Bogotá. Según cálculos de la propia administración distrital, la obra estaba presupuestada inicialmente en 48 mil millones de pesos y a estas alturas va por 165 mil millones de pesos. Es decir, que estamos hablando de un sobrecosto de más de un 150% que pretende ser solucionado con nuevos tributos. Más allá de que la propuesta tendría que ser estudiada y aprobada por el Consejo Capitalino, en donde de paso se ha dicho no hay ambiente para darle luz verde, lo cierto es que los gobernantes no pueden valerse de impuestos para tapar errores y, con mayores veras, fallas de planeación. Por eso, el llamado que hacemos desde la Cámara Colombiana de la Infraestructura es a que, bajo ninguna circunstancia, el bolsillo de los contribuyentes se convierta en caja menor de las administraciones locales cuando se trata de tapar, como en este caso que hoy menciono, huecos fiscales injustificados que obedecen a protuberantes errores de planeación.